Introducing Peacock, the new free streaming service from NBC Universal. It's hit movies, current shows, live sports, trending bits, and timeless hits. And that's why you can't not watch. Peacock, watch for free, upgrade for more. Stream now at peacocktv.com. Law & Order SVU streaming now. Es la mañana de Federico. Es radio. Tercera hora de la mañana, camino ya de la tertulia, este muro del heroísmo contra la vergüenza de Cuba, para que si ustedes ven a alguien que hace negocios en Cuba, le puedan escupir a gusto. Sí, sí, no, escupir es poco. Porque hoy vamos a, en la última hora, a partir de las 11:15 más o menos, vamos a hablar con Los Plantados, la película que acaba de hacerse Los Plantados, primera película sobre uno de los muchos, quizá el más estremecedor, de los actos heroicos del pueblo de Cuba, el que más ha sufrido el comunismo, junto con el ruso. El chino también, pero los cubanos los que más. Sobre 11 millones que tiene la isla y 3 millones de exiliados. Estamos hablando de un tercio de la población exiliada. En cuatro generaciones ya. Y todavía hay ratas, titiriteras y políticas, y sicarios, que viven en Cuba, tienen su negocio en Cuba, comunistas españoles y titiriteros comunistas españoles, recuerden el Willy Toledo. Están en hoteles robados a los españoles, en casas robadas a los españoles. Y todavía les acaban de perdonar al régimen castrista, al régimen criminal, narcotraficante, asesino. Les están perdonando deudas. No pagarían en la vida la deuda moral que tienen. Pero, en fin, hablaremos de Los Plantados, de la historia real de los plantados y de la lucha por la libertad en Cuba. Ningún pueblo ha dado tanto como el de Cuba por la libertad y a ninguno se le ha reconocido menos. Hablaremos sobre esta película y las que hay que hacer. Hay que hacer muchas películas. Más que nada para convencer a esta gentuza que tenemos en el gobierno y algunos lerdos en la oposición o sobornados por los hoteleros que ponen la cama para la trata sexual en Cuba, de menores, naturalmente, pero allí como el gran macro es el Estado, pues eso no se discute, y que hablan de intereses españoles en Cuba. El único interés español en Cuba es la libertad de los cubanos. Y que les paguen a los españoles robados, sobre todo asturianos y gallegos. En fin. ¿Cómo está el tiempo? Igual exactamente que ayer. Igual, hay alerta naranja en Baleares, siguen las tormentas, siguen las lluvias, los aluviones de golpe y el viento tremendo, sobre todo en la parte norte de la isla de Mallorca y en Menorca. Las temperaturas muy parecidas, 14 de máxima en Madrid, la máxima nacional en Santa Cruz de Tenerife, igual 24 grados, y la mínima pues un poquito más fría, 2 bajo cero, también en Soria y hoy en Burgos. Bueno, y vamos con Sara Sanz y Daniel Muñoz a contar lo que después vamos a debatir en la tertulia. Hoy tenemos a Juan Bravo, que es el hombre de la economía, del que ha conseguido levantar primero 3 presupuestos en un año. Desde entonces lo admiro profundamente. Recuerden que estamos arrastrando los presupuestos de Cristóbal Montoro de una u otra manera desde hace 5 años. Y que los presupuestos que se presentan ahora, que son los presupuestos de la ETA y de los golpistas catalanes, siguen sin ser aprobados por las autoridades. Los de Andalucía siempre lo han estado, y el de Madrid, el de Laschetti, ya lo está. Ya ha tenido, es correcto, lo que dicen que van a ingresar, lo que pueden gastar. Los presupuestos de España, esos son todos falsos. O sea que tiene mérito, y hablaremos con Juan Bravo de eso, y del horizonte electoral que se adivina. ¿Qué pasa con el horizonte electoral? Pues que desde que Casado obedece a Teodoro, o Teodoro ejecuta el plan de Casado, el PP ha entrado en barrena. Se lamentan 2 años de Sánchez. En esos 2 años, mejor dicho, en los últimos 2 meses de estos 2 años, el PP ha pasado de 130 escaños en previsión, que con los 50 de Vox se iban a los 180, cómoda mayoría absoluta, a perder la mayoría en todos. ¿Y cuándo empezó la caída? ¿Cuándo empezó la subida del PP? El PP estaba en las últimas, después de Cataluña, con Díaz Ayuso. ¿Cuándo ha empezado la caída del PP? Cuando ataca a Díaz Ayuso. Hoy Teodoro puede presumir de 2 cosas.
ya se ha cargado a Almeida y va camino de cargarse a Casado. A la que no se carga es a Díaz Ayuso. Ayer estuvo en El Hormiguero y, como pasa siempre, pues quedó muy bien. Mande a Casado. Verá usted qué audiencia tiene. Además, Casado ha venido a menos. Y es como un esclavo moral de Teodoro, que es un matón rural. Que es un matón. Es de los que amenazan, que gritan. Que le gritaba Esperanza Aguirre, Teodoro. ¿Pero quién eres, Teodoro? Teodoro. Y Casancha. Pues esto, hoy hay tres encuestas. Esto no es que se nos ocurra a nosotros, es de sentido común. Tenía que pasar. Lo que hace subir al PP es Ayuso. Lo que hace bajar al PP es ir contra Ayuso. Vamos, es que tampoco hace falta estudiar mucho. Esto hasta Pili Juerga, también llamada Pilar Alegría, se acercaría a entenderlo. Por lo visto, Casado no lo entiende. Casado ha hecho una apuesta estúpida, que es que él se va a pegar a la izquierda y contra Vox. Y en esas está. Ayer nos lo contó muy bien Ortega Smith. Yo la verdad es que no conocía en detalle toda la fechoría que ha hecho Almeida, crear un nuevo Partido Comunista carmenista con los cuatro concejales, el sobrino de Carmen y tres más, estalinistas feroces. Y a cambio de Madrid Central votan los presupuestos de Almeida. ¿Qué es lo que pasa? Que la mayoría de derechas desaparece. Ya el PP forma parte de una mayoría de izquierdas. Y para esto, porque eso es lo que planteó Casado cuando echa a Cayetana, insulta a Abascal y se presenta en Cataluña pidiendo perdón por la policía. Y después, como Ayuso, inopinadamente, cuando el PSOE le quiere dar ya el descabello con las mociones de censura, Ayuso convoca elecciones, se adelanta por unas horas a perder Madrid. Las gana arrasadoramente porque no entran, y afortunadamente no les deja entrar, ni a Casado ni a Teodoro, que no hacía más que estorbar. Bueno, pues entonces empieza ya la campaña abierta contra Ayuso. Venía de un año atrás, pero ya abiertamente. Resultado, evidente, ya no suma. O sea, hoy, viendo las encuestas, se puede decir que gracias a la hábil política del PP de ir contra Ayuso y contra Vox, ya hoy el PP no es suficiente ni con Vox ni con Navarra Suma para tener una mayoría a las izquierdas. ¿Hay tiempo para cambiar esto? Hay tiempo. Tenemos 2 años de legislatura. ¿Tiene trazas de cambiar? Como le cambien la cabeza del revés a Casado y echa a Teodoro, desde luego que no. Sigue amenazando. La última de Teodoro es que es de traca. Dice, vamos a ver, tiene las cloacas filtradoras de Teodoro. Teodoro Productions. Dice, en toda España no pasa nada, solo pasa en Madrid, pues será cosa de Ayuso. No, es que a la única que atacas tú, Teodoro, es Ayuso. Por eso el problema de Madrid. ¿Pero qué problema de Madrid si en las encuestas está subiendo todavía Ayuso? El problema es Casado. Que Casado está bajando, pero bajando en alguna encuesta a plomo. Desde hace 2 meses, especialmente el último mes. Hasta el punto de perder mayoría alternativa. A Casado le da igual, parece. Se cree que va a sobrevivir a Teodoro. No sobrevivirá. Teodoro ya se ha cargado a Almeida. Está quedando como un gorrión en un charco. Se ha cargado a Casado, que ya no suma mayorías. Y 2 años así. Y piensa estar 8 meses, quedan 7 meses, atacando a Ayuso. Y Ayuso triunfando en la televisión. Y este idiota bajando en las encuestas. Dice, pero ¿cómo es posible? Pues es posible, está siendo, lo estamos viendo, así que se lo contamos. En menos de una hora, Pedro Sánchez regresa al Congreso para dar cuenta de los acuerdos alcanzados en la cumbre de la Unión Europea. Se cumplen 2 años hoy desde que el PSOE se convirtiera en la fuerza más votada. La fecha coincide con la publicación de 3 encuestas donde ya no suman los partidos de derecha. De hecho, en una de ellas los socialistas volverían a ganar las elecciones. El Partido Popular se mueve en una horquilla que va de los 101 escaños a los 117. En el caso de los datos publicados por Metroscopia, PP y Vox con 66 diputados se quedarían a 7 de una mayoría absoluta que tampoco alcanzaría el Partido Popular, según la encuesta de Sociométrica o la publicada por El Confidencial. Según esta, PP y Vox se quedan con 168 escaños. Díaz Ayuso acudía por la noche al programa El Hormiguero de Antena 3. Allí explicaba y denunciaba la campaña contra ella. Se llegó a decir que estabas loca, que es un insulto que tiene muy mala leche. ¿Cómo te sentiste con esto?
Bueno, en realidad no me importa ya tanto. Hombre, mi padre falleció por una demencia, ¿no? Entonces son enfermedades que son muy duras y creo que las personas que han pasado por lo mismo saben que no, bueno, pues que pueden llegar a ofender, pero poco más. Me hicieron una campaña de desprestigio desde Moncloa, perfectamente orquestada por el ex jefe del gabinete del presidente, con algunos medios. Iván Redondo. Sí. Y entonces ahora, lo que intentaron... ahora está libre si le quieres contratar. Sí, es el momento. A ese sí que le bloquearía. Bueno. Bueno, pues tuvo éxito. ¿Cómo no va a tener éxito? Si es lo contrario, esta pandilla de embarados me apilas. Opusinos acomplejados. Ay, que me perdone la izquierda que espera que tengo que ir a misa. No lo digas. Ni creen ni dejan de creer. Ni saben ni dejan de saber. Se inventan los títulos. Presume, Teodoro me mandó el otro día, ingeniero del año. Digo, hombre, perdón por repetir, pero es que era de cajón. La primera vez que premian a un ingeniero no por hacer puentes, sino por volarlos. Se ha cargado el partido. Ha perdido Murcia, ha perdido Granada. Rompió Sevilla, rompió Salamanca y quiere romper Madrid. Enhorabuena, Pablo. O sea, en vez de Sancho Panza tienes al burro encima del pobre Sancho. Y no eres Don Quijote. ¿Pero qué necesitas para darte cuenta de que vas camino de ser un cadáver político antes de Navidad? Mira qué sencillo. Aquí el Judas, que es el alcalde de Madrid, lo tenía ayer fácil y no lo hizo. Dice, bueno, se ha acabado. Yo voy a ser el segundo en la lista de la presidenta de la comunidad, que va a presidir el PP como hacen todos los presidentes de las comunidades autónomas. No va a ser Madrid distinto porque sea mujer. Aunque estoy rodeado de machitos muy malos, el chulo este de Murcia, pero se ha acabado, ya se ha acabado. Ahora yo, el número dos, perfecto, somos partners, somos tándem, somos pareja de hecho y de desecho, lo que sea. Bien, se acabó la historia. Bastaría con que una persona, que se llama Pepe Luis, o sea, José Luis Martínez Almeida, una persona dijera, se acabó, Teodoro, se acabó, nos vas a matar a todos. Como Casado no se atreve, pues me voy a atrever yo. Es que si no voy a acabar de alcalde de Podemos, y no lo acabaré de alcalde. Se acabó. Y se acaba, pero se acababa en el acto. No lo hizo ayer, lo puede hacer hoy, lo puede hacer mañana. Los tiene aterrorizados. El matón de Murcia los tiene aterrorizados. En fin, nos vamos a la República de los Tontos. Madre mía, qué cosecha tenemos en la izquierda. Hay mucho tonto, tonta y tonte. Pero en los incapaces de la derecha está floreciendo una generación de lerdos. No se pierdan al comando Telva, ¿eh? O sea, comando Telva, Cuca Gamarra, que cristaliza en Adoquín, y Ana Camins, a la que quieren poner en vez de Ayuso. Ana Camins, ¿quién es Ana Camins? La que con Cuca Gamarra se fue a manifestarse con las comunistas el 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora. ¿Por qué? Porque Cayetana, Isabel Díaz Ayuso dijeron, ahí no vamos, no tenemos nada que hacer, no pinta nada el PP. Allí que iba el comando Telva, enviado por Teodoro. Y ahí están las fotos y sus declaraciones. Ese es el PP rendido a la izquierda. El PP de tonto, que es tonto hasta almorzar y después del día. A la República. ¡Ah! Fíjese que en Mattress Firm sí tenemos ese colchón. Duradero, de gran calidad, ergonómico, estético, cómodo, resistente, versátil, bien, con buenas reseñas, buenos materiales, buena marca, garantizable, asequible y si lo tienen promoción, mejor. ¿Qué usted necesita? En Mattress Firm, nuestros sleep experts saben escucharte y ayudarte a encontrar ese colchón bueno, bonito y barato que tú buscas. Llámanos al 1-800-SU-COLCHÓN. Visita hablemosdetudescanso.com o ven a tu tienda más cercana. Mattress Firm. Hablemos de tu